Bienvenidos, vamos a comenzar con la conferencia de prensa desde Casa de Gobierno. En primer lugar, habla la ministra de Salud de la provincia, Ana Nadal. Sí, buenos días a todos los mendocinos y mendocinas. Estamos aquí junto a la jefa del Departamento de Inmunizaciones, la doctora Iris Aguilar, para anunciar el inicio de la campaña de vacunación antigripal en la provincia de Mendoza. Bueno, de más está decir que este año estamos viviendo una situación especial de aislamiento y cuarentena con razón de la situación epidemiológica y de infección por coronavirus. Así que ya desde este anuncio de la campaña antigripal y de las medidas que vamos a tener, van a tener un grado especial de diferenciación de lo que ustedes han tenido durante otros años. En este sentido, queremos comentarles que llegaron a la provincia de Mendoza este fin de semana dosis para la vacunación antigripal y luego de una reunión de comité de expertos y tomada una decisión desde el punto de vista epidemiológico, comenzaremos desde hoy, 25 de marzo, hasta el 31 de marzo, a vacunar a las personas que hemos priorizado, que son las siguientes. Todo el personal de salud activo que se encuentre en este momento asistiendo a efectores asistenciales y las personas de mayores de 65 años que constituyen un grupo de riesgo que se encuentren en situación de internación o de institucionalización. Es decir, personas mayores de 65 años que se encuentren en geriátricos, internadas o en otras instituciones, tanto sean sin cobertura, que posean PAMI o que posean OSEP. A partir del 31 de marzo evaluaremos la forma en la que llegaremos a todos las otras personas mayores de 65 años y de grupos de riesgo, atendiendo a la actual situación que tenemos los mendocinos y los argentinos de cuarentena y aislamiento domiciliario. Todo lo que estamos haciendo tiene que ver con cuidarle la salud a las personas. Hoy no hay evidencia epidemiológica de circulación de virus de la gripe en la provincia de Mendoza. Estamos priorizando conservar el aislamiento y no movilizar a las personas que tienen alto riesgo. A partir del 31 de marzo, evaluando cómo sigue la situación epidemiológica de la provincia, aquí con la doctora Iris Aguilar, que nos comentará, haremos una evaluación y conjunto con otros expertos de qué manera vamos a vacunar a todas las personas mayores de 65 años que se encuentren en sus hogares de la provincia, siempre haciendo el mayor esfuerzo posible de lograr una vacunación de cercanía, de lograr medidas estratégicas para evitar la menor movilización y aumentar los factores de riesgo de las personas mayores de 65 años para que circulen lo menos posible. Muchísimas gracias. Bien, la doctora Iris Aguilar, no sé si quiere aportar. Vamos a escuchar a la doctora Iris Aguilar, la jefa de epidemiología, que va a explicar cómo es el procedimiento de implementación de esta primera etapa hasta el 31 de marzo. Es muy importante conocer que Argentina va a ser el primer país a nivel mundial que inicia una campaña de vacunación antigripal en el contexto de pandemia. Por lo tanto, esta campaña no es ni va a ser igual a la campaña de años anteriores. A pesar de la pandemia, Mendoza está iniciando la campaña de vacunación antigripal con mucha anticipación. Si recordamos el año pasado, iniciamos el 15 de abril. Con esto que quiero transmitir, tranquilidad, como dijo la ministra, no hay circulación de virus de gripe en nuestra provincia y debemos sostener el esfuerzo de mantenernos en nuestros hogares. Por eso es que priorizamos al personal de salud activo y a los mayores de 65 años internados que se encuentran en geriátricos o en internación domiciliaria. Por favor, a los mayores de 65 años que son ambulatorios, no asistan a los centros de salud, a los vacunatorios, guardemos la cuarentena, vamos a planificar estratégicamente cómo vacunarlos en el tiempo y en la forma que podamos protegernos todos y de esta manera lograr mantener la situación que tenemos actualmente en Mendoza respecto a coronavirus. Vamos a comenzar con preguntas que han enviado los distintos medios de comunicación. Esta pregunta desde Unidiversidad, Canal 9, LB10, también Canal 7, para la doctora Iris Aguilar. En una segunda etapa, ¿cómo van a funcionar los vacunatorios que están dentro de los hospitales?
En una segunda etapa y viendo siempre la evaluación de la evolución de la pandemia por coronavirus, tomaremos las decisiones pertinentes. Seguramente los vacunatorios hospitalarios dejarán de funcionar como tales y se trasladarán a otros lugares, pero eso es un minuto a minuto en cuanto a la evolución epidemiológica, pero tengan presente que vamos a tomar todas las medidas que correspondan para protegernos. Otra pregunta para la doctora Aguilar. Canal 9, Canal 7, Acequia, Diario Los Andes también. ¿La vacuna antigripal ayuda a prevenir el coronavirus? No, y la respuesta tiene que ser clara, no. Lo que nosotros buscamos con la vacuna antigripal es prevenir las complicaciones graves de gripe, que son las que nos llevan a internación y a requerir muchas veces asistencia respiratoria mecánica. Pero no quiere decir que si yo me vacuno contra la gripe, me protejo contra coronavirus. Esa es una falsa creencia que está muy instalada y que tenemos que saber para qué sirve la vacuna antigripal y que hoy por hoy la vacuna contra coronavirus es el distanciamiento social y el lavado de manos. Pregunta que llega desde la señal Todo Noticias, Sitio Andino, Radio Aurora Argentina. ¿Cuántas dosis llegaron a Mendoza y durante cuánto tiempo se va a extender toda la campaña? Bien, la campaña, como todos los años, se extiende. La circulación del virus en la Argentina está hasta en temporada veraniega, por eso siempre tenemos la buena costumbre en Mendoza de vacunar hasta la fecha de vencimiento de la vacuna. Por lo tanto, todo el año vamos a estar vacunando. Por supuesto que hay una vacunación oportuna, que es antes que empiece la temporada invernal. Han llegado en total alrededor de 70.000 dosis. Esto es absolutamente flexible porque se van haciendo entregas programadas desde Nación a las provincias, así que queremos llevar tranquilidad con respecto al stock de vacunas existente. Para la ministra Ana Nadal, de TN, CNN Radio, Aurora Argentina, LB10, Radio Niwil también, ¿se está coordinando con los municipios acciones y si se piensa en habilitar la ampliación, bien digo, del Hospital Central? Sí, con respecto a los municipios, estamos en contacto directo con los intendentes de todos los municipios de la provincia. Estamos coordinando acciones y en la mayoría de los casos los intendentes también la oferta que ofrecen y la disponibilidad territorial que ofrecen la coordinan con el Ministerio de Salud, porque necesitamos en este caso hacer esfuerzos conjuntos, integrados, para dar una mejor respuesta con toda la infraestructura que tengamos en cada uno de los departamentos. Así que, sin duda, esta situación la tenemos que afrontar con los intendentes, con el sector privado, con el sector público, en una absoluta coordinación para ampliar lo más posible la cantidad de respuesta, la respuesta sanitaria. Y con relación al Hospital Central, absolutamente, hay un plan estratégico de utilización, de aumento de camas de terapia intensiva, de aumento de camas de internación común, está totalmente prevista y entendemos va a ser para nosotros un pulmón muy importante para dar la respuesta de la complejidad necesaria para los casos que eventualmente se compliquen de coronavirus. Canal Acequia, FM Voz de San Rafael, también para la ministra Nadal. Si ya hay contactos con las cámaras empresarias, si se están recaudando fondos a través de ese mecanismo. Sí, la verdad que este es un muy buen momento y en nombre del gobernador también lo hago de agradecimiento a toda la solidaridad demostrada por las organizaciones sociales, por las cámaras, por los colegios, por todos los grupos que se han presentado, grupos, asociaciones que se han presentado a ofrecer solidariamente ayuda al gobierno de la provincia de Mendoza a adquirir insumos para poder afrontar las necesidades que tengamos. En este sentido, mucho agradecimiento y también decirles que estamos organizados, se han presentado y tenemos en esta organización áreas definidas del Ministerio de Salud para canalizar estas ofertas y lo estamos haciendo eventualmente y con todas las asociaciones que nos los ofrecen. Vuelvo a reiterar el agradecimiento y el compromiso a toda la sociedad de Mendoza en sus distintas representaciones. Una última pregunta también para la ministra Ana Nadal. ¿Qué pasó con los reactivos para la provincia de Mendoza?
Bien, nosotros como provincia hemos buscado alternativas, independientemente del Malbrán, de tener reactivos en la provincia, gestionados directamente desde la provincia con distintos proveedores, los pocos que hay en la Argentina, y también haciendo una compra a China, que la estamos concretando, y esperando los reactivos que vengan del Malbrán, pero estamos acelerando de todas las maneras posibles de tener a partir de mañana o desde este fin de semana disponibilidad de reactivos, independiente de lo que Nación se ha comprometido a enviarnos. De esta manera damos por finalizada la conferencia de la Ministra de Salud de la provincia, Ana Nadal, también de la jefa de Epidemiología de Mendoza, la doctora Iris Aguilar, desde Casa de Gobierno. Muchas gracias.